Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Vamos a aprovechar esta sociedad de jóvenes para profundizar en lo que son las profecías de Apocalipsis. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están llegando. Esperamos que puedan acercarse más hermanos para que podamos crecer en conocimiento. Son temas que necesitamos comprender como pueblo de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Bendice, Señor, todos los hermanos que están aquí. Bendice también a las visitas. Bendice todas las personas que van a escuchar tu palabra en esta hora. Danos sabiduría para que podamos interpretarla correctamente, podamos entenderla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción. Y quiero decirle lo siguiente. Predicar el Evangelio es predicar doctrina. No es simplemente subirse a un púlpito o gritar y hablarles a las personas solamente cosas sensacionalistas o sentimentales. Predicar el Evangelio es predicar doctrina. Grábese bien eso en la mente. Cuando usted predica doctrina, la sana doctrina, está predicando Evangelio. Dice la Biblia que la gente cuando escuchaba a Jesús se admiraban de su doctrina. Los apóstoles predicaban doctrina. Pablo le dice a Timoteo: mientras llego, dedícate a la enseñanza y a la doctrina. Enseña la doctrina. O sea, la Biblia enseña que el Evangelio es predicar doctrina, la enseñanza de Jesús. Si ustedes ven la forma de predicar a Jesús en los evangelios, siempre él, la enseñanza era doctrina, haciendo uso de las escrituras. En los tiempos de él, las escrituras que existían eran el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Siempre que Jesús hablaba con alguien o confrontaba a los fariseos, él decía: como está escrito en la ley, o como dice la ley, o como está escrito en las escrituras. O sea, Jesús no filosofaba, Jesús no se inventaba algo. Jesús siempre, para enseñar algo, él decía como está escrito. Ahora, hoy que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, para nosotros es toda la escritura. En los tiempos de Cristo solamente existía la ley y los profetas, o sea, los escritos de Moisés y los profetas. O sea, ¿por qué estoy diciendo yo esto, hermano? Como pueblo de Dios tenemos que conocer perfectamente bien la doctrina, defender la doctrina, predicar doctrina, enseñar doctrina. Si usted va a dar estudios bíblicos, va a enseñar la doctrina, la sana doctrina, porque también hay falsas doctrinas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se volverán, ¿qué? A la fábula. O sea, hay que tener cuidado. Inclinémonos más por la doctrina. Los pastores tienen que predicar doctrina. Los ancianos tienen que predicar doctrina. Nuestras conferencias tienen que ser basadas en doctrina, en enseñanza de la Escritura. Eso es predicar el Evangelio. O sea, predicar el Evangelio no es solamente decirle a la gente cosas lindas. Cristo murió por ti, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Amén, gloria a Dios, eso es verdad. Pero el Evangelio es más que eso. Es predicar, ¿qué?
doctrina, sana doctrina, la enseñanza, enseñarle a las personas la sana doctrina. ¿Por qué razón, hermano? Es por esta razón que necesitamos conocer la doctrina, hermanos. Yo como maestro de Biblia amo la doctrina. Ustedes van a ver que me gusta predicar doctrina. ¿Por qué razón, hermano? Hoy más que nunca se están levantando protestantes y católicos manipulando y torciendo la Biblia para defender sus falsas enseñanzas. Y si nosotros no conocemos la doctrina, vamos a ser engañados. Hubo un tiempo de que los católicos no estudiaban la Biblia. Hoy sí la están estudiando. Prepárese, los católicos están estudiando la Biblia. Si usted no va preparado cuando va a dar estudio, aténgase a la consecuencia. Yo he visto hermanos adventistas que los mismos católicos le quitan su Biblia y con la misma Biblia le dan en la cara a los mismos hermanos, porque no conocen, los mismos hermanos de la iglesia no conocen la doctrina. No saben cómo defender el sábado, cómo poder contestarles esos versículos que ellos están usando fuera de contexto, cómo poder explicárselos, porque no conocemos la doctrina. Ahora, ¿cómo le explicaríamos a un católico que me cite Colosenses 2:16? Nadie lo juzgue en comida o en bebida, en días de reposos, ni luna nueva. Esto era sombra de lo que había de venir. Si no conocemos la doctrina, ¿cómo le contestaría usted a un católico que le cite ese versículo? ¿Cómo le contestaríamos a un católico que lo cite Pedro Maticome para enseñar que debemos de comer chanchos, tacuacines, culebras, mazacuata? ¿Cómo vamos a hacer si no estudiamos doctrina? Sí, les digo esto, que siempre que les hablo de comida me dicen Pedro Maticome. ¿Sí? Entonces hay que estudiar doctrina. Conozcamos nuestra doctrina, nuestra enseñanza. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas. Y sería ley que todo adventista conociera nuestras 28 creencias y 6 doctrinas. Son 6 doctrinas que de esas 6 doctrinas salen 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Conocer nuestra doctrina, nuestras creencias. Y saben algo muy interesante, hermano. La iglesia adventista tiene material suficiente y conocimiento suficiente para poder desmantelar cualquier herejía y doctrina del sistema católico romano y del protestantismo apóstata. El problema es que no la estudiamos, pero la iglesia adventista tiene material para desmantelar cualquier falsa doctrina. Y le voy a decir por qué. Una vez, platicando con un sacerdote católico, yo le pregunté qué opinaba de los adventistas. ¿Saben cómo me respondió? Mi respeto por los adventistas porque son gente muy estudiosa. De los protestantes son los que estudian más la Biblia. O sea, tienen un buen concepto, saben que somos estudiosos. Y no solamente lo he oído de católicos, sino que también lo he oído de evangélicos. Los adventistas los conozco porque son gente muy estudiada. Les gusta estudiar. Me gusta la doctrina. Y saben que otro me dijo así: me gusta la doctrina de la iglesia adventista. Ay, ¿por qué? Le digo yo, porque yo soy muy estudioso. Lástima que están equivocados, me dijo. Tremendo. Ahora, hermanos, la iglesia católica está desesperada. Se están levantando apologistas católicos en las redes sociales, en internet, por todos lados, defendiendo sus doctrinas. Hay un sacerdote católico que se llama Luis Toro. En internet está plagado de videos de él. Un hombre que conoce la Biblia de principio a fin, pero que los textos los saca de contexto y los manipula.
He visto cómo este sacerdote católico hace debates con evangélicos, pentecostales, hasta con pastores adventistas y laicos adventistas, y todos quedan humillados. No porque el sacerdote tenga la razón, sino porque los hermanos no saben responderle esos mismos versículos que el sacerdote está manipulando. Tengamos cuidado, porque ese sacerdote católico se va a meter hasta templos evangélicos. No vaya a venir aquí a querer convencer a los adventistas. Ahora, en mi canal yo tengo un montón de videos de él donde le he desmantelado su falsa doctrina. Inclusive le hice una invitación por escrito en su página y hasta la vez no ha contestado. Porque él sabe con quiénes hace debate. Él sabe, no cree que es ignorante. Es una persona inteligente, el sacerdote, que analiza con quién va a debatir. Él solamente debate con señoras, con jóvenes, con pastores evangélicos que no saben nada. Ustedes pueden meterse en mi canal y van a ver ahí. Hace poco debatió con una señora en silla de ruedas que era adventista, y que la señora ahí decía que estaba arrepentida porque le habían engañado a los adventistas, que no sé qué, y el cura Luis Toro aprovecha ahí la ocasión, ver a la señora que estaba allí desahogándose, para empezar a torcerle la Biblia. Le torció como 6 versículos bíblicos para enseñarte que el sábado estaba abolido y que los adventistas estaban malditos porque estaban guardando el sábado. Y toda la gente impactado, amén, gloria a Dios. No estudien. Entonces, por eso es que el objetivo de esto, hermano, es que hacerles conciencia que como adventistas conozcamos nuestra doctrina, que dediquemos tiempo al estudio de la Escritura, que leamos, dediquemos tiempo a la lectura. No hay ninguna excusa para eso. Ahora, vi un video de Luis Toro donde un adventista le decía así, que la Iglesia Católica era la gran ramera del Apocalipsis. ¿Sabe cómo contestó Luis Toro? Ese tipo no lee la Biblia, no que se de memoria en los versículos, otro se la lee. Luis Toro le dice a la señora que la Iglesia Católica no es la gran ramera, porque la Biblia no dice Iglesia Católica. Que la gran ramera, la gran Babilonia, es el Imperio Romano. Y Luis Toro usó esta cita que la vamos a explicar a profundidad, y vamos a descubrir que todas las características de la gran ramera y de Babilonia cuadran con el sistema católico romano, y lo decimos sin miedo. Mire, padre, la pregunta que yo le quiero hacer es: la religión evangélica, ¿por qué dice que la Iglesia Católica es la grande, no? Y que es la grande, la gran ramera de las otras iglesias, digamos, las otras religiones que hay, y que el Santo Padre es la gran bestia. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted. Porque resulta que ellos repiten lo que escucharon. Si usted le puede preguntar a un hermano, a cualquiera, ¿dónde dice que la Iglesia de Jesucristo o la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran ramera? Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Eso no existe. Ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere ofender a alguien, a una mujer, o cuando usted se pone bravo con su esposa y la quiere insultar, le dice usted una prostituta. Entonces, es una manera de ofender. Ellos, como no ama a los católicos, no cumple el mandato del amor, quieren ofender insultando que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Pero eso no existe en la Sagrada Escritura. No hay una cita donde diga que la gran prostituta es una religión, es una iglesia. No, la Biblia habla de eso, pero habla que es una ciudad, la gran ciudad. Es una cosa muy distinta a decir que es una religión. Si usted, por ejemplo, mira en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, usted verá cómo la Biblia muestra quién es la gran ramera. Léelo, Luis. Esa mujer
que has visto, esa mujer que has visto, es la gran ciudad. Es la gran ciudad. No dice, es la gran religión. Ahí está el error. Decir que es la gran religión. Si un protestante me muestra donde dice, es la gran religión, está bien, pero aquí dice, es la gran ciudad. Entonces es una cosa muy distinta hablar de religión a ciudad. A ver, si usted recuerda, dice la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿Babilonia era una religión o era un imperio? Era un imperio. Babilonia gobernaba el mundo, conocido en aquel tiempo, no era una religión. Cuando dice que la gran prostituta es la gran Babilonia, el ignorante dice es la religión. ¿Pero por qué? Si la gran Babilonia no era religión, era una ciudad. Pero el que lee la Biblia y cree en la Biblia dice, y la gran, otra vez Luis, el 18. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. Es la gran ciudad. La gran ramera del Apocalipsis, la Babilonia, es el sistema católico romano. Él citó esta cita, Apocalipsis 17, 18. Él dice así, la gran ramera, la gran Babilonia, no es la iglesia católica, dice él. Es el imperio romano. Y usa esta cita, Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Él dice así. Allí no dice iglesia católica. Dice que la gran ramera, ¿quién es? Una gran ciudad. ¿Ve? Allí no dice iglesia católica. Es una gran ciudad. Y este versículo lo usan los católicos. Y de paso, oigan bien lo que les voy a decir. Hoy los católicos están usando estos mismos argumentos de los líderes, como este cura, para defenderse. Le digo esto porque siempre que nosotros vamos a predicar a la comunidad de San Francisco Angulo, porque ahí tenemos un grupo, la Iglesia de la Esperanza ahí tiene un grupo, siempre que vamos a visitar los hogares, encontramos a católicos escuchando los videos de Luis Toro. O sea, esos son los maestros que tienen. Y los mismos argumentos que usan los apologistas católicos son los mismos argumentos que usan ellos para defenderse. Ahora, la mayoría de evangélicos, incluyendo la iglesia adventista, enseñamos de que la gran ramera del Apocalipsis es el sistema católico romano como sistema. Decimos como sistema porque dentro de este sistema hay verdaderos hijos de Dios que al final de la historia saldrán. Eso lo vimos hoy en la mañana, con el fuerte pregón, con el mensaje del tercer ángel. Ahora, noten que Apocalipsis 17 y 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad. Entonces la gran ramera no puede ser una iglesia, sino que dice que es que una gran ciudad. Ahora, usted como adventista, ¿cómo le respondería a Luis Toro? ¿O cómo le respondería Rafael Díaz, el católico? Porque está levantando un montón de católicos defendiéndose. Está otro en las redes sociales que llama Fernando Casanova. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Yo me quedo hasta impactado. ¿Cómo son versados en la Biblia y cómo manipulan la Biblia? Que una persona que no estudia inmediatamente cae al suelo. Aquí dice que la gran ramera es una gran ciudad. Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces no es la iglesia católica. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para estudiar la Biblia, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar otros textos bíblicos que nos van a ayudar a saber qué significa la mujer en la gran ciudad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama esta gran ciudad? Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Esta mujer, que es una ciudad, su nombre, ¿cómo se llama? Babilonia la Grande. Ahora, si los apologistas católicos sostienen de que la mujer es una gran ciudad, caemos en una gran contradicción. Y le voy a explicar algo muy interesante, hermanos. Si usted quiere hacerse gigante en las Escrituras, como Apolos, tiene que irse al mismo texto que esta persona usó y analizar el contexto. He visto, hermanos, de que a la hora de querer defender una doctrina usan otros textos para contradecir este que citaron ellos. No. Nunca ponga la Biblia en contradicción. Váyase al mismo texto que ellos usaron y léalo en su contexto. Esta mujer es la gran Babilonia y es una gran ramera. Si nosotros usamos o creemos de que la ciudad es una ciudad literal, caemos en una gran contradicción. Si es la Babilonia literal, porque dice que la mujer es la gran ciudad y esta ciudad tiene que ser Babilonia, porque la mujer es, ¿cómo se llama? Babilonia, en el versículo 5. Ahora, si nosotros creemos de que la mujer es una ciudad, la Biblia se contradice. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra Babilonia viene de Babel. ¿Dónde encontramos la palabra Babel por primera vez? Génesis capítulo 11. La palabra Babel es un verbo hebreo que significa confusión o confundir, porque ahí confundió las lenguas. El nombre Babilonia o de Babel se deriva Babilonia, es el nombre que se le llamó a la ciudad más perseguidora del pueblo de Dios, Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué pasó con la Babilonia de Nabucodonosor? ¿Qué pasó? La profecía dice, hermanos, de que Dios iba a levantar a un rey del oriente llamado Ciro, que su nombre significa sol, porque venía del oriente. Babilonia iba a ser destruida por Ciro, el imperio de los medos y los persas. Eso estaba revelado en Isaías 45:1, donde Ciro estaba profetizado que iba a destruir a Babilonia, iba a secar los ríos de Babilonia. Esta profecía se cumplió en el año, tengo aquí los datos, en el año 539 antes de Cristo fue la caída de Babilonia en manos de los medos y los persas, Ciro. Su cumplimiento está en Daniel 5, 30 al 31. Leámoslo. Daniel, capítulo 5, Daniel capítulo 5, 30 al 31. Noten la profecía cómo se cumple al pie de la letra. Lo tienen, hermanos, Daniel 5, 30 al 31. La caída de Babilonia. En la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Ahí dice que en una noche que estaban bebiendo vino y adorando los ídolos, los persas secaron el cauce del río Éufrates. Y el ejército pudo entrar y derribar la única puerta de Babilonia y poder conquistar a Babilonia, tal como la profecía había dicho. Y Babilonia quedó, ¿qué? Destruida por completo. Y el profeta Isaías nos dice en Isaías 13, del 19 al 22, que iba a ser solamente morada de chacales, iba a ser una ruina y nunca se levantaría la ciudad de Babilonia. Y hasta el día de hoy podemos ver, los que han tenido oportunidad de ir a Irak, zona geográfica donde estaba situada la gran Babilonia, solo va a haber ruinas, polvo, y allí hay chacales, como dice la profecía. Esta es una evidencia que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. La profecía se cumple. En Irak están los muros que, la ruina de Babilonia, la gran Babilonia, que hasta ahora, como Saddam Hussein la quería reconstruir,
Ya tenía no sé cuántos ladrillos, pero es imposible. La profecía ha dicho que nunca se iba a levantar. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein, que le pusieron la inyección letal en Estados Unidos? Y lo mataron. Ahora, si nosotros creemos de que la mujer es una ciudad literal, caemos en una gran contradicción, porque tendríamos que creer de que la Babilonia, que es la mujer, sigue existiendo. Pero Babilonia ahora, ¿qué es? Ruina. Por tanto, ese símbolo de ciudad y mujer y Babilonia deben de entenderse simbólicamente, algo que los católicos no ignoran y que quizás este cura lo sabe, pero para engañar a la gente tiene que forzar la Biblia para torcerla y darle una mala interpretación. Ellos saben que los sacerdotes católicos saben. Recién entrado a la iglesia adventista, como yo siempre he sido inquieto, hermanos, con el hermano Daniel Eduardo, el difunto hermano Daniel Eduardo, fuimos a la catedral de allí, de San Vicente, la catedral vieja que está allí, el Pilar. Fuimos con el hermano Daniel y llegamos y le dice el sacristán: bueno, ¿qué deseaban, jóvenes? Andamos buscando al obispo. Ya lo va a atender, está haciendo unos bautismos ahí. Entonces lo sentamos en una silla y lo esperamos. Salió el obispo, alto, bien grande, blanco, con una... Ah, jóvenes, bien amables. ¿Qué les puedo servir? Y lo sentamos ahí con él y nosotros no le dijimos que éramos adventistas. Fíjese, le dijimos nosotros con el hermano Daniel, fíjese que venimos a hacerle una pregunta. Venimos por dos razones. Nosotros estamos estudiando con los adventistas del séptimo día, lo están visitando. ¿Qué opina usted de ellos? ¿Es buena la doctrina? ¿Y sabe qué es lo que...? Ante Dios les digo que es verdad lo que los dijo. Solamente me tocó aquí la rodilla. Está bien, ahí está. Saben la verdad, ellos saben la verdad. Ahora, la otra pregunta, mire, los adventistas hablan mucho de Elena de Guay. ¿Y qué opina de ella? Yo esperé que me iba a decir, como dicen los otros ignorantes, que es trastornada. Los católicos así le han enseñado, que era una mujer loca, que por una pedrada que le dieron narín, quedó loca. Así le enseñan, así enseñan. Yo esperaba ver eso. Y me dice el obispo católico: excelente mujer, me dice, ya he leído muchos libros de ella. Me dice, qué tremendo cómo escribe esa mujer. ¿Y cuál libro ha leído? Conflicto de los siglos. Leen. Los que no leen son los ignorantes. Usted piensa que los sacerdotes no leen. Yo he visto sacerdotes que tienen libros de Elena de Guay en su biblioteca. Leen. Conflicto de los siglos. Excelente escritora. No me dijo profeta, pero me dijo excelente escritora Elena de Guay. Un obispo católico. Pero los pollos, ¿qué es lo que dicen hoy? ¿Los gatos, qué es lo que dicen hoy? ¿Qué es lo que dicen los gatos hoy? ¿Ah? Esa mujer es loca, esa es una falsa profeta, esa es una enferma mental, esa es una bruja. Ustedes van a ver en internet cómo hay basura, en YouTube cómo hay basura, que es una loca, es una bruja, es una amazona, etc. Pero los líderes católicos saben de que esa mujer tenía sabiduría de Dios. Saben. Los gatos son los que dicen esa clase de disparate. Entonces, los líderes católicos saben, hermanos, esto no me lo estoy inventando yo, hermanos. Hermanos, la gran Babilonia del Apocalipsis no debe de interpretarse una ciudad literal, porque esa Babilonia fue destruida por los persas. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos. Entonces, ¿quién es Babilonia en Apocalipsis? ¿Por qué se usa el término Babilonia? Ahora, ¿saben qué interesante, hermano? Los adventistas, y eso es lo que me gustó a mí de la iglesia adventista, hermanos. Ustedes, ¿cuántos han oído mi testimonio, hermano? Yo no nací en la iglesia adventista. De mi familia solamente yo soy adventista. Y no voy a creer que para hacerme adventista me tiré a lo loco, como tirarme a una poza sin saber que hay piedras abajo. Yo inquirí, le preguntaba a pastores, le preguntaba a predicadores cuando me llegaban a visitar, porque yo quería estar seguro si la iglesia adventista. Yo he estudiado con testigos de Jehová, con mormones, con pentecostales, conozco muchos de credos contemporáneos, conozco hasta de magia negra, de satanismo, todo eso. O sea que por eso que alguien que me esté hablando de... Algunas veces uno se queda callado, no es porque uno sepa, pero hay quienes que creen de que uno es ignorante, que quieren aprovecharse de uno. Pero yo sé de todo, un poco de todo.
Inclusive, hermano, gracias a Dios de que Dios, como dice, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero saben algo muy interesante, hermano. Yo me estaba metiendo mucho en el ocultismo. Y que estaba tan obsesionado por las cosas del diablo que quería tatuarme aquí la cara del diablo en todo el pecho. Como saben que yo soy pintor, yo tengo una maestría en arte. ¿Saben que yo soy pintor, que yo dibujo? ¿Ah? ¿No sabían? Son pocos los que saben eso, pero yo, esa es mi carrera. Ustedes pueden ver cuando han visto en mis videos un mural que sale del santuario, yo lo he pintado ahí en mi iglesia, un mural de fondo que tengo. Yo quería hacerme la cara del diablo en todo el pecho. Sí, obsesionado por el diablo. Pero resulta de que mi abuelo, ya se murió mi abuelo, que también se llamaba Rafael, andaba con un gran 38 aquí en la bolsa, un 38 bien cargado. Y me decía, con malas palabras, ¿verdad? Como los viejitos de antes, ¿verdad? Si yo te llego a ver con un tatuaje o con un arito, te pego un balazo, me dijo. Y el viejito no andaba con broma. Y yo con ese gran miedo. Tenía ganas de hacerme el tatuaje, pero me acordaba del 38. Pero gracias a Dios, esas amenazas me sirvieron, porque imagina andar con eso hoy en mi pecho aquí. Donde quiera que voy yo, imagina que me diga, quítate la camisa. Es tremendo. O sea, anduviera arrepentido andar con eso aquí pintado. ¿Ah? Y yo me lo quería hacer. Entonces, lo que me gustó de la iglesia adventista, hermano, fue lo siguiente. Es su doctrina. La doctrina de la iglesia adventista la amo, hermano, y la voy a defender a costa de cualquier cosa. Amo la doctrina adventista porque sé que es una doctrina bíblica. Y ¿saben qué es lo que me gustó de la iglesia? Que no tenía ninguna iglesia. Es la Reforma Pro Salud. Eso me gustó. Y en una campaña del hermano Arcadio García me bauticé de escondida para que no me hicieran burla. ¿Saben quién es el hermano Arcadio García? El que se murió. De una campaña del hermano Arcadio García salí yo. Entonces, desde ese entonces me entró un gran deseo y una gran pasión por estudiar. A mí me gusta estudiar, hermano. Paso horas y horas estudiando en mi casa y cuando no encuentro el significado de un texto bíblico, me rebusco y me rebusco hasta que lo encuentro. Entonces, eso es bueno, hermano, estudiar, leer. Siempre me ha gustado leer, hermano. Aún cuando estaba en el instituto, en la escuela, me gustaba leer. Entonces, uno de los principios vitales, hermano, y es un método que la iglesia adventista tiene para interpretar las profecías, es el siguiente, hermanos. Noten lo que les voy a decir. La Biblia se interpreta sola. En el libro de Apocalipsis tenemos más de 1,000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Más de 1,000 referencias. Candeleros, caballos, ropas blancas, hojas, vestiduras, sangre, marca, 144,000. Todas son referencias del Antiguo Testamento. Inclusive el que está escribiendo el libro Apocalipsis es un judío, un hebreo, conocedor de la Torá y de los Ketuvim y de los Ebedim, o sea, la ley y los profetas. O sea, estamos tratando con una persona, el que escribió el libro Apocalipsis, aparte que fue inspirado, era una persona estudiosa, conocedora de la Torá, el apóstol Juan. ¿Saben qué interesante, hermano? El término Babilonia, aparte que viene de Babel, sabe que los escritores del Nuevo Testamento, ¿a qué le llamaban Babilonia también? Hay una referencia, y esa referencia está en Primera de Pedro 5:13. Noten lo que dice, Primera de Pedro 5:13. A la iglesia que está ¿dónde? En Babilonia. Pregunto, ¿cuál Babilonia? Ya vimos que Babilonia, ¿qué pasó con la Babilonia de Nabucodonosor? Y de Belsasar, ¿qué pasó? Fue destruida. O ya se en ruina. Pero aquí a Pedro, ¿qué está diciendo? La iglesia que está ¿dónde? En Babilonia. Elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Algunos intérpretes
creen de que el apóstol Pedro le escribía a una mujer o a una persona literal que seguro era una persona, una miembro de iglesia que estaba en la iglesia de Babilonia. ¿Cuál Babilonia? Era el nombre que se le daba a el imperio romano en los días de los apóstoles. Así se le conocía como Babilonia, a Roma, por los escritores bíblicos. Ustedes pueden ver algunas fuentes, por ejemplo, esto lo corroboré yo en las fuentes de el famoso historiador judío Tácito y Flavio Josefo. Era muy común llamar a Roma en los tiempos apostólicos Babilonia. Aquí hay una referencia clara de que Roma era Babilonia en los tiempos de los apóstoles. Ahora, en las profecías de Daniel, ¿qué bestia está simbolizada por Roma? Que era el imperio que gobernaba en los días de los apóstoles, y especialmente en los días de Juan, que se escribió el libro de Apocalipsis. ¿Con qué bestia está simbolizada Roma en las profecías de Daniel? Daniel 7, versículo 7, a Roma se le describe o se le simboliza con una bestia espantosa y terrible. Sí, hermano. Roma, la bestia espantosa y terrible. Ahora, ¿cuándo gobernó Babilonia? ¿O cuál es el periodo de hegemonía de Babilonia? Ustedes pueden ir a la historia. Babilonia empezó a gobernar desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Significa que el imperio que estaba gobernando en los tiempos del apóstol Juan, en que se escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué imperio era? ¿Bajo qué imperio fue muerto el apóstol Pablo? Roma. ¿Quién le quitó la cabeza a Pablo? Nerón. ¿Quién persiguió a los apóstoles y a los santos primitivos? Roma. ¿Sí? ¿Qué poder crucificó a Cristo unido con la iglesia farisaica y judía en los tiempos apostólicos? O sea, los judíos, ¿el apoyo de quién buscaron para matar a Cristo? De Roma. ¿Están conmigo, hermano? En los tiempos de Cristo, saben que existían cinco sectas, por lo menos cinco sectas, o partidos políticos o partidos sociales, como le quiera llamar usted. Estaban los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes y los esenios. Pero eran cinco sectas. Inclusive, en la parábola del rico y Lázaro, el rico, que era un símbolo de los fariseos, dice, manda a Lázaro porque tengo cinco hermanos. Es una referencia a las cinco partes en que se dividía la nación judía, las cinco sectas o partidos sociales. Vamos a estudiar en otra ocasión un estudio profundo de la parábola del rico y Lázaro, una parábola que el protestantismo la usa para hablar de la inmortalidad del alma. Poderosa parábola. Los partidos sociales o sectas, todas eran judías, pero que estaban divididos doctrinalmente. Por ejemplo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mientras que los saduceos negaban la resurrección. Y los saduceos con los fariseos no se podían ver. Se odiaban doctrinalmente. Y ambos decían que eran judíos. Pero a la hora de matar a Cristo, ¿sabe qué pasó? Se unieron. Estos cinco partidos políticos se unieron. Pero como Roma los tenía cautivos, políticamente hablando, lo que hicieron los judíos es buscar la ayuda de Roma, el poder político de ese entonces, para que Roma les diera el permiso a los judíos para que mataran a Jesús, el Hijo de Dios. O sea que en los tiempos de los apóstoles hubo una coalición de iglesia y Estado. La nación judía buscó la ayuda del poder político de Roma para matar ¿a quién? A Cristo. Muy interesante eso. Ahora, noten lo que voy a decir a continuación. Si Roma cayó en el año 476, porque las tribus bárbaras que venían del occidente la parcelaron en 10 naciones, que hoy lo que conocemos es Europa Occidental. Eso es lo que la profecía le llama los 10 cuernos, las 10 naciones en que se dividió Europa, que en ese entonces era todo parte de Roma. Y las tribus bárbaras que venían del occidente la parcelaron, y lo que hoy conocemos como Europa Occidental. Pero la profecía dice en Daniel 7:8, noten lo que dice, aquí me voy a espaciar en este versículo. Se acuerden que esta es una clase
teológica para desmantelar la falsa doctrina del catolicismo romano para aplicarle el término Ramer y Babilonia a una ciudad literal. Noten lo que dice Daniel 7:8, hablando de la cuarta bestia que es Roma, sus divisiones, simbolizadas por 10 cuernos y un undécimo cuerno que iba a salir de entre los 10, Daniel 7:8. Noten cómo dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa palabra grandes cosas es blasfemia. Ahora, note qué interesante. Primero viene la cuarta bestia que es Roma. De la cabeza de la cuarta bestia que es Roma surgen los 10 cuernos que representan ¿qué? Las 10 naciones en que se parceló Europa. Y después de los 10 cuernos surge un undécimo cuerno que arranca 3 de raíz. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Después de que se cae Roma, la Roma imperial, ¿qué poder surge en la historia? Y no necesitamos ser eruditos para entender esto. Usted puede irse a la historia, puede googlear esto. Claro, váyase a fuentes fidedignas, porque en Google hay información chatarra también. Sepa googlear también. Si usted sabe la historia, después de Roma, ¿surge qué poder? La Roma cristiana o papal. Y que en Daniel 8 se usa el mismo símbolo, el cuerno pequeño, para las dos Romas, tanto imperial como papal. Mientras que en Daniel 7 se usa el símbolo para el cuerno pequeño para simbolizar la Roma en su fase papal. O sea, el apóstol Juan divisa en las profecías no solamente a la Roma imperial, sino el levantamiento de la Roma cristiana que iba a existir hasta el fin de los días. ¿Por qué razón? Porque Roma de los Césares ya cayó, mientras que el cuerno pequeño iba a existir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera y se ha echado al fuego junto con la bestia, dice Daniel capítulo 7, versículo 11. Entonces, según las profecías, el cuerno pequeño, la bestia y la gran prostituta, que es lo mismo que la gran Babilonia, es lo mismo que el cuerno pequeño y es lo mismo que la gran ramera, que iba a existir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Ambas Romas persiguieron al pueblo de Dios. La Roma imperial masacró a los apóstoles. ¿Y qué hizo la iglesia papal durante la Edad Media? También masacró ¿qué? A la iglesia durante 1260 días. O sea que es claro que Juan en Apocalipsis 17 está divisando a la ramera en sus dos fases, Roma imperial y el sistema católico romano o el papado, la Roma cristiana. O sea que cuando hablamos de la gran Babilonia y la gran prostituta, no es nada menos que el sistema católico romano en su fase cristiana y perseguidora al final de la historia. Hermanos, todas las características cuadran con la iglesia católica. Una de esas. Según Apocalipsis 17, versículo 1 al 3, dice que la ramera fornica con los reyes de la tierra. ¿Qué significa fornicar con los reyes de la tierra? Inclusive, hermanos, si usted se va al lenguaje profético y apocalíptico, el símbolo, en profecía, una mujer, ¿qué representa? Iglesia, dependiendo de sus características. Algunas referencias de ellas son 2 Corintios 11:2. Pablo ahí compara a la iglesia con una mujer, o celo con celo de Dios para presentarlos como una mujer virgen. En Efesios 5:27 al 25 al 27, el apóstol Pablo ahí compara la relación entre la iglesia y Cristo con un matrimonio. Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo ama ¿qué? A la iglesia. O sea que cuando hablamos de mujer en Apocalipsis, estamos hablando en términos simbólicos, símbolo para identificar una iglesia apóstata o fiel dependiendo de las características. En efecto, en Apocalipsis 12 encontramos una mujer pura con 2 estrellas, una corona de 2 estrellas, representa al pueblo de Dios durante toda la historia, al pueblo remanente, al pueblo fiel durante toda la historia, y se caracteriza como la mujer que guarda los mandamientos. O sea, le estoy dando estas referencias para demostrarles que en profecía una mujer representa una iglesia, dependiendo de sus características, tendría que ser una mujer apóstata, una iglesia apóstata o una iglesia fiel que ama a su esposo espiritual, que es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, viene lo siguiente.
La profecía dice que esta ramera fornica con los reyes de la tierra. ¿Qué representa eso? Es una iglesia que se une con los poderes políticos. ¿Usted cree que yo necesito ser Salomón, tener un cerebro Salomón para saber quién es esa iglesia? ¿Quién es una iglesia fuerte en esta tierra, una iglesia gigante, un imperio gigante, que es iglesia y Estado, que se une con los poderes políticos? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Díganlo, no tengan miedo. Digámoslo hoy porque cuando venga la crisis va a ser más difícil decirlo. El catolicismo romano. Y saben, hermanos, que el Vaticano es una ciudad de 43 hectáreas. Tiene su propia moneda, su propio departamento de policía. Y es una iglesia y un estado y un país, el Vaticano. Y nadie puede entrar y salir ahí cualquiera. Hay una gran seguridad estricta en el Vaticano. Es una iglesia y un estado. ¿Saben de que para poder entregar conflictos de los siglos no se puede entrar adentro, tiene que entregarlo alrededor de la ciudad? Y alguien que vaya a entrar allá adentro va a tener que llevar uno para adentro. Solamente así le puede llegar a Papa Francisco un conflicto de los siglos. O algún cardenal con conflicto de los siglos, pero no puede entrar al Vaticano. No puede entrar cualquiera. Hay una estricta seguridad terrible en el Vaticano. 43 hectáreas, una iglesia y un estado que gobierna a los reyes del mundo. ¿Saben que el Papa puede ir a cualquier parte del mundo, a un país donde están en guerra y no le hacen nada? Tiene poder político y religioso. El mayor amigo íntimo de John Biden, ¿saben quién es? Que está como en el mismo plato. Que fue ganando las elecciones, John Biden le habla por teléfono: te felicito, trabajemos unidos para establecer el nuevo orden mundial. Papa Francisco, se comunican de tú a tú por teléfono con Joe Biden, porque tienen la misma ideología política y religiosa, apoyan la corrupción y la inmoralidad sexual. ¿Ah? O sea, un poder que se mete con la política. Dice que esta ramera embriaga a las naciones con el vino y su fornicación. ¿Qué significa embriagar a las naciones con el vino y su fornicación? El símbolo de vino en profecía representa falsas doctrinas, las doctrinas de Babilonia con las que embriaga al mundo entero y a los magnates de la tierra. Inclusive, si nosotros quisiéramos interpretar literalmente que la mujer de Babilonia es una ciudad literal, caeremos en otra gran contradicción, algo que los católicos no saben y que nunca lo van a saber hasta que lean su Biblia. Si nosotros creemos de que la gran ramera es una ciudad literal, caemos en otra contradicción. ¿Por qué razón? Porque esta ramera, ¿en qué está sentada? Apocalipsis 17:15. Y las aguas que has visto, donde la ramera se asienta, son pueblos, muchedumbres, ¿qué? Naciones y lenguas. Pregunto, ¿esto cuadra con la Babilonia de Nabucodonosor? No. ¿Esto cuadra con Roma imperial? No, porque ya fue destruida. Tenemos que interpretar de que esta Babilonia significa, es un símbolo espiritual para referirse al sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, que son unidas en sus doctrinas. O sea, en Apocalipsis, Babilonia representa el cristianismo apóstata dirigido por el sistema católico romano y sus hijas, que también son ¿qué? Rameras. Porque esta ramera, madre, tiene hijas y todas son hijas, no tiene ningún varón. ¿Ya lo leyeron ustedes eso en la Biblia? Amén. Todas son rameras. Babilonia, la madre de las rameras. Por ejemplo, si hubiera tenido un hijo varón, como él le dice, ¿ah? Un ramero. No, algo, ¿cómo se le llama a los hombres que son promiscuos? ¿Ah? Pero esta ramera no tiene ¿qué? Ningún varón, solo tiene hijas. Babilonia, la madre de ¿qué? Las hijas son igual que la madre. Pero esta ramera fornica con los reyes de la tierra. Ahora, ¿saben de que este simbolismo viene de otra historia? O mejor dicho, de dos historias. En los tiempos de Elías, el profeta, había una ramera. ¿Cómo se llamaba? Isabel. ¿Con quién se unió en una relación ilícita? Con el rey político civil de Israel llamado Acab.
Pero la ayuda de quién también buscó esta ramera, de los falsos profetas, ¿de qué? De Baal. Noten, una ramera usando al rey político y a los falsos profetas, ¿de qué? Y saben que cuando querían matar a Elías, se unieron para quererle volar la cabeza al profeta de Dios. La prostituta, el rey Acab y los falsos profetas de Baal, unidos para matar al profeta. ¿Pero por qué? Porque el profeta había desenmascarado la apostasía de Israel y le había revelado sus pecados. ¿Quiere caer mal con alguien? Háblele del pecado. ¿Sí? No le gusta, se enojan. Entonces, Elías, por desenmascarar la apostasía de Israel, Jezabel lo quería, ¿qué? No lo andaba buscando para darle un horchato o un regalo. Lo andaba buscando para qué. Para volar de la cabeza. En los tiempos antiguos, ese era, muerte sapo, volar la cabeza. Tremendo. ¿Saben dónde encontramos otra historia similar? Con la muerte de Juan el Bautista. Había una ramera en los tiempos de Juan el Bautista. ¿Quién era? Herodía. ¿Con quién se unió en relación ilícita? Porque el esposo de ella, ¿quién era? Felipe. ¿Pero con quién estaba unida? ¿Con quién se unió? Con un rey político llamado ¿cómo? Herodes. Y esta ramera, Herodías, tenía una hija vil. ¿Cómo se llamaba? Salomé. Mire qué interesante. Y cuando mataron a Juan el Bautista, ¿qué es lo que pasó? El Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Dice que el rey político, Herodes, hizo una fiesta y bebió vino. Noten que la ramera, ¿cómo tiene las naciones? Embriagada con vino. El rey Herodes hizo una gran fiesta y bebió vino. Y ya cuando estaba bien patudo, como decimos los salvadoreños, bien borracho, ¿qué es lo que dijo Herodes? Su hija danzó y le dijo, pídeme lo que quieras, si es posible te daré la mitad de mi reino. Y dice que la hija, como no tenía autoridad todavía, dice que fue donde la madre, y la madre que dirigía a la hija, ¿qué es lo que le dijo la madre? Pídele la cabeza ¿de qué? De Juan el Bautista. Pero Herodes sabía que Juan era fiel y profeta de Dios. Pero como quien dominaba en esta relación, ¿quién era? La ramera, la prostituta. Usa el poder político y a la hija para quitarle la cabeza ¿qué? Al profeta de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dice Elena de Guay que eso fue espantoso, esa escena satánica, que llevaron la cabeza del profeta de Dios en un plato satánico. Esta historia es tipológica. La ramera al final de la historia va a usar a los reyes políticos y va a usar a quienes también, a las hijas, porque las hijas también van a danzar. Dice que las hijas todo lo que hacen, hacen una imagen para agradar a quién, a la primera bestia que tiene la herida de espada y vivió, que es Roma, el papado. O sea, las hijas van a obedecer lo que la madre dice y las hijas van a presionar a los reyes políticos para que le quiten la cabeza al Juan el Bautista del tiempo del fin o al Elías del tiempo del fin. ¿Sabe quién es? El remanente que guarda ¿qué? Los mandamientos. Noten que la Biblia es un libro sagrado, que todo tiene un paralelo perfecto, que todo armoniza. ¿Ah? La ramera del Apocalipsis es el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, ramera. En Apocalipsis 12 encontramos una mujer, que esta mujer es vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, no está parada en la luna va debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. ¿Qué representa esa mujer? Representa a la iglesia verdadera. Pero esta mujer tiene solamente un hijo y el hijo es varón. En el griego es huios, hijo varón, se recalca, hijo varón. Bastaba decir solamente hijo, pero recalca, hijo varón. Si todos los hijos son varones, pero el profeta dice hijo varón. Está enfatizando exactamente el cumplimiento de la profecía o el protoevangelio de Génesis 3.15. Él te pisará la cabeza, mas tú le herirás el carcañal. Es una referencia a Génesis 3.15, que el que iba a destruir a Satanás y le iba a aplastar la cabeza era él, la simiente de la mujer. Lleva el artículo definido, él,
la simiente, que en hebreo la palabra simiente es sera, que significa semilla, estirpe, simiente o esperma. ¿De dónde proviene la palabra espermatozoide? ¿Saben qué es eso? Ahora, sigamos, ya vamos a terminar. Hermano, una vez me dijo un católico, hermano Rafael me dijo, ¿y usted por qué critica tanto a los católicos? Y yo le digo así, hermano, no es a los católicos que criticamos, sino que es al sistema. La gran ramera, Babilonia, o la prostituta, como le quiera llamar, inclusive la palabra ramera, es del griego porne. Te busco un léxico griego, la palabra ramera es porne, que significa prostituta, desnudo o prostituirse. ¿De dónde viene la palabra pornografía o pornicación o fornicación? Porne, la pornografía. ¿Saben qué es pornografía? O sea, en Apocalipsis 17 se está usando el término porne, prostituta. La palabra correcta, esa palabra ramera se oye muy suave, pero la palabra correcta sería prostituta, porne, prostituta. O sea, cuando la Biblia usa esos términos, se está refiriendo al sistema. Yo le digo al hermano, mire hermano, con mucho amor, nosotros no criticamos a la Iglesia Católica. No es, el problema no es las personas, no que el sistema. Babilonia es el sistema, la ramera es el sistema. Sabemos de que en el, y saben hermanos, que los adventistas creemos que dentro de la Iglesia Católica, allí está la mayoría de pueblo de Dios. ¿Saben ustedes eso, hermano? Y yo me pongo, y eso me da miedo, hermano, me da miedo, ¿saben por qué? Si la mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia, ¿a dónde está la minoría? ¿A dónde está la minoría? ¿Conocen matemáticas? ¿A dónde está la minoría? Aquí está la minoría de los que se van a salvar. Y el N. White lo corrobora, dice que vi que la porción que se va a salvar es una pequeñísima parte, dice ella, del remanente que se va a salvar. Eso es terrible, hermano. O sea, no nos conformemos con solamente ser miembros de la iglesia, porque puede ser que estemos en la iglesia y estemos perdidos. No se conforme con ser iglesiero. No se conforme. Es cierto que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, pero por ser miembro de la iglesia tampoco me voy a salvar. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia. Por eso es que aquí, hermano, estamos atacando el sistema, no estamos atacando a las personas, no estamos criticando a las personas. Estamos atacando el sistema de falsa religión, de falsas doctrinas que llama Babilonia. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios tiene un remanente en Babilonia y Dios lo va a sacar. Noten cómo dice Apocalipsis 18:4. Y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pregunto, ¿hay un remanente en Babilonia? Ahora, para terminar, hermanos, quiero leerles una cita que los va a tirar al suelo. Así que agárrense bien de la silla. Noten cómo dice aquí. Vamos aquí. Voy a buscarla aquí en el buscador porque no la tengo ahí. Ajá. Vamos a ver. Undécima. Vamos a ver aquí. Que ando un montón de libros, hermano. Undécima, ajá. Aquí está. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3. Estamos claros que la gran Babilonia y la prostituta es el sistema católico romano y sus hijas el protestantismo apóstata. Las hijas actuando en concierto con la madre, sí. Pero no, ahora noten cómo dice aquí, mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán sus denarios.
Estos verán la proximidad de la batalla y darán la trompeta al sonido certero. O sea, que esta gente que va a salir de Babilonia va a predicar que el mensaje con valor y poder al final de la historia. Imagínense que nosotros, que los creíamos que éramos mejores que ellos, la vamos a ir para el mundo. Y ellos van a entrar y van a proclamar lo que nosotros una vez estábamos proclamando. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que ser humilde en este sentido. Ahora, noten cómo dice esta cita. Vamos a ver aquí. Ajá. Esta cita más clara, se la voy a buscar aquí, permítame, hermano. El libro Eventos de los Últimos Días. En el libro Eventos de los Últimos Días, el fuerte clamor. Nota cómo dice. Eventos de los Últimos Días, página 170, párrafo 1. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo que salga de Babilonia. Dijimos quién es Babilonia, ¿va? Sistema católico romano y el protestantismo apóstata. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Oiga, la mayoría. ¿Entiende ustedes el español? La mayoría. Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. ¿Dónde está la mayoría, hermano? En la fe protestante. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 70 al 31. El Señor tiene su representante en todas las iglesias. ¿No les han presentado estas personas las verdades especiales que son piedra de toque para los últimos días? No saben. En circunstancias que despierten convicción en sus corazones y en su mente, por lo tanto, al rechazar la luz, no han acortado su relación con Dios. Yo me puse a pensar, ¿y por qué Elena de White dice esta palabra? Muy extraño. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han acortado su relación con Dios. Al rechazar la luz, ¿cómo así? Les voy a explicar algo muy importante, hermano. Acabo de ver que se me le cayó la página de la Biblia. Esta Biblia la tengo desde que me bauticé en la iglesia adventista. Y sí me la han pedido, hermanos. La tengo bien marcada por todos lados. Ya está viejita. Y estoy viendo que se me le acaba de caer un pedacito de... Ya está bien deteriorada. Entonces, ¿por qué Elena de White dice esto? Al rechazar la luz, no han acortado la relación con Dios. Al rechazar la luz. Le voy a explicar por qué, hermano. Habemos muchos que no tenemos el don de enseñar. Y las personas, como le enseñamos mal, rechazan la luz y no la aceptan. Y lo aceptamos, hermano. Hay hermanos que no tienen el don de enseñar y en lugar de ir a recoger, van a desparramar. Y tenemos un gran problema en la iglesia con un hermano nosotros. Que siempre que lo veamos al estudio es para que saque corriendo a la gente. Porque él, su carácter es muy fuerte, muy pésimo, les habla a la gente muy golpeado. Yo aquí les estoy hablando a ustedes porque ustedes son miembros de iglesia. Hay gente que rechaza, quizás porque no les pudieron dar bien el estudio. La gente no captó bien el mensaje y rechazaron. Dios todavía los considera sus hijos. Pero en el fuerte pregón, en la lluvia tardía, saldrán. Mire qué interesante. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Y quise explicar esto, hermano, porque debemos de hacer la diferencia entre atacar el sistema de falsa religión y otra cosa es atacar las personas. El problema no es con las personas, porque hay mucha gente fiel. El problema es con la doctrina. ¿Babilonia la compone qué?
el sistema de falsa doctrina, como por ejemplo el purgatorio, la intercesión de María, la transustanciación, un sacerdocio terrenal idólatra, la hostia, los patronos, el santo Pepe Atoche, son falsa doctrina. La misa. Pregunto, una cosa es atacar la falsa doctrina y otra cosa es atacar a la persona. Sí, son cosas diferentes. Y hay quienes dicen así: no, hermano, no hay que hablar de esos temas porque la gente se va a escandalizar. Ese es el otro extremo. Y saben, vimos que aquella vez cómo le llama a Dios a los que ocultan la verdad por temor a ofender. ¿Cómo le llama a Isaías? ¿Cómo? Perros mudos que no quieren ladrar. Y es bien importante que hagamos esa diferencia. Hay quienes dicen: no, hermano, esos temas no me gusta predicarlos porque esos temas no salvan a la gente. ¿Y quién les dijo a ustedes que no salvan? Si la palabra de Dios hay que predicarla, los resultados son de Dios. Pero hay un mensaje que tiene que predicarse en esta etapa de la historia. ¿Cuál es este mensaje? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. Y ese mensaje que dice que si alguno adora a la bestia y su imagen, hay que hablar de esto, hermanos. Eso yo creo que eso es un prejuicio. Quitémonos ese prejuicio. Hermano, no hay que hablar de eso porque la gente se va a ofender. No, no hay que hablar en campaña de eso porque la gente se va a ofender. ¿Y a usted quién le ha dicho que se va a ofender? Si la gente se ofende, déjelo que se ofenda. Pero el deber de nosotros, ¿cuál es? Predicar la verdad. ¿Los resultados a quién se los dejamos? A Dios, al Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Hermanos, la Gran Babilonia es el sistema católico romano y sus hijas son el protestantismo apóstata, claramente. Y esperamos que los católicos puedan escuchar este tema y puedan buscar en la Biblia y puedan ver de que las características cuadran con quién. Con la Iglesia Católica Romana es la gran ramera del Apocalipsis. No hay nada más. Las características cuadran con este sistema. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.